Y vamos a mostrarle también aquellos acuerdos que se han realizado entre el sector empresarial. Empresarios privados de Bolivia, empresarios privados de Paraguay. Por un lado, las intenciones de negocios a través de la rueda de negocios que se desarrolló en nuestro país, pero también esa consolidación para potenciar la hidrovía Paraguay-Paraná que permite un acceso de Bolivia también hacia el Atlántico. Se ha visto que podemos hacer empresas binacionales donde se va a poder generar un comercio muy importante. Vamos a firmar los convenios ahora con nuestros pares. La pasada jornada se llevó a cabo el primer encuentro de la Cámara Binacional Empresarial Boliviano-Paraguayo, donde se cerró con 40 millones de dólares en intenciones de negocios en distintos rubros. Es muy loable, muy importante, es algo que muestra el interés de ambos sectores empresariales. De baterías, alimentos, alternativas futuras de hierro y otros. El sector empresarial boliviano destacó que ambos países, desde el sector privado, acordaron trabajar en el potenciamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná para el mejoramiento de la fluidez y tiempo de despachos por parte de Paraguay, y Bolivia se comprometió en realizar inversiones en ampliación del puerto Buch. El objetivo es tener puerto Buch para tener una salida soberana sobre el río Paraguay, lo cual va a instrumentarse. También Paraguay va a poder llegar al Pacífico de una manera muy importante a través de corredores multimodales. Convenios público-privado que se van a instrumentar por ambos países y se van a desarrollar estos temas. Importante mencionar que la hidrovía de la Cuenca de la Plata tiene más de 3.000 kilómetros navegables, los que pueden ser muy bien utilizados por ambos países y potenciar sus comercios a través de los puertos bolivianos con los que están siendo potenciados con salidas al Océano Atlántico. Hablamos de Puerto Aguirre, Puerto Jennifer y Gravetal.